Amigos, nos encontramos desde el Puente Internacional Simón Bolívar, lado venezolano. Como podemos apreciar en las imágenes, también ya fue organizado con las barandas, con las vallas, cada uno de los extremos para evitar que la ciudadanía pues tome parte de los carriles que van a ser usados para el transporte de carga pesada. Así se encuentra a esta hora el tramo binacional, a 3 días de que se dé esta reapertura, esta reactivación de comercial de la frontera Colombo-Venezuela, específicamente entre Táchira y Norte de Santander. Siguen alistándose, siguen afinando los detalles de cara a esta reapertura. Ya el puente se encuentra bastante reorganizado de ambos lados para darle paso el día lunes a los vehículos de carga pesada. Como podemos apreciar en las imágenes, así fueron reubicadas las vallas en cada uno de los carriles para que la ciudadanía pueda desplazarse sin ningún inconveniente. Vamos acercándonos ya a la mitad del tramo binacional, justo en la mitad, para ver de cerca cómo está el desplazamiento a esta hora de ciudadanos por este punto de la frontera colombo-venezolana, del lado colombiano. Como también podemos apreciar, fueron reubicadas las vallas. También ya se hizo el trabajo de recuperación, el gran trabajo de recuperación de parte del puente. De ambos lados también se ha hecho ese trabajo para ya alistarse, estar listos para el lunes a esta reapertura de frontera. Reportó para La Nación, Jonathan Maldonado.